Noviembre y la Feria de Agua Viva son dos conceptos ya inseparables. Por eso, hoy ya estamos dispuestos a comenzar uno de los fines de semana más importantes de todo el año para los aguavivanos. La feria sigue evolucionando, sigue mejorando, sigue creciendo y si el tiempo nos acompaña como está haciendo ahora, yo creo que tenemos todos los ingredientes para que sea una feria con gran éxito como casi siempre. Se cumple en esta feria, yo creo, que los tres objetivos de las ferias, la parte lúdico-festiva, la parte comercial y de negocio, que la gente pues evidentemente para eso está, y la parte de convivencia. La parte de convivencia porque estoy seguro que ciudadanos que vienen aquí de la Ginebrosa se ven solo aquí con ciudadanos que vienen de Calanda. Una pequeña representación de lo que es la tienda que tenemos, que vendemos muchos productos y vamos, aquí hemos tenido una pequeña representación para colaborar con la feria del pueblo de al lado. Y aquí, pues como viene mucha gente de la contornada, traemos las bayetas estas ecológicas especiales para limpiar los cristales sin agua, así que la conoce mucha gente, que tenemos clientes de muchos pueblos de alrededor, entonces hemos aprovechado. Pues sí, este año ya tenemos también cositas nuevas. Yo sé, aquí esta feria siempre tengo todo lo que yo tengo, siempre lo traigo. Y este año pues hemos traído la de chuña y de puerros con ajos fritos, que esa es nueva, ahora muy bien para Navidad, y luego la de amapola y mango y piña y coco. Son las nuevas que hemos sacado este año y, como no, pues para la Feria de Agua Viva. Pues lo de, bueno, lo que tiene más éxito, las rosquillas, los buñuelos y luego la torta de alma y el mantecado. Yo sí, es la primera feria, que el primer año ni gané ni perdí, pero conocí mucha gente. A partir de entonces ya me he animado a hacer ferias, sí. Intentamos eso, movernos todo lo que podemos, darnos a conocer y eso, y que la gente pueda disfrutar de nuestras cervezas igual que disfrutamos nosotros haciéndolas. Sí, hombre, pues si la gente acude a beber cerveza por un día, aunque sea, a beber cerveza un poco diferente y a disfrutar de una forma diferente de la jornada, pues nos parece algo genial a nosotros, muy bien.